¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Pues iniciamos hoy este uno de los últimos programas de la temporada 2014-2015 de Puerta Abierta y vamos a aprovechar estas dos semanas que nos quedan aún para emitirles lo que son ya los tradicionales resúmenes de lo que ha sido la temporada. Una temporada que, como ya saben, iniciábamos en el mes de octubre y que, bueno, pues intentábamos que empezara igual que lo hizo la anterior, relacionadas con lo que era el tema de la educación en distintos ámbitos. Por eso, ese mes, el mes de octubre, fuimos visitando los centros de atención a la infancia o las escuelas infantiles de nuestra localidad, así como las academias de inglés, el Conservatorio Profesional de Música y la Casa de Cultura, donde también conocimos pues la oferta que iba a haber para la Universidad Popular. Este es el primer bloque que hoy resumimos. Las instalaciones están compuestas por 5 aulas, un aula de bebés, 2 aulas de 1 a 2 años, 2 aulas de 2 a 3 años, tenemos una sala de usos múltiples que hacemos talleres, actividades y también la utilizamos como comedor, ya que al lado tenemos la cocina. Los niños están agrupados por edades, por año de nacimiento, ya que legalmente mezclados no se pueden tener, porque a la hora de trabajar no se puede trabajar con niños de 1 año y con niños de 2 años mezclados. Y tenemos 2 patios grandes, un patio para los niños de 1 añito y otro patio para los niños de 2 a 3 años. Somos 9 educadoras y una persona de apoyo y pues somos un equipo de profesionales que estamos muy ilusionados y si queremos compartir y colaborar con las familias en la educación de sus hijos. Y como has dicho, pues tenemos una amplia trayectoria, llevamos 10 años de experiencia y eso nos motiva a seguir colaborando con ellos en la educación y hacerlo lo mejor posible. Este centro cuenta con 3 aulas adaptadas siempre al grupo de edad de los alumnos, el de las que los van a usar. Además cuenta, como ya habéis podido ver, con un gran patio de juegos donde los niños, sobre todo en verano, pues disfrutan un montón. Tenemos una sala de usos múltiples y entre otras instalaciones ya un poquito más enfocadas a lo que son las maestras y directora y menos a los niños. El centro tiene horario de mañana, estamos concretamente de 9:45 a 2 y la jornada pues se distribuye de diversas maneras dependiendo un poquito del aula en el que nos encontramos, por las edades evidentemente que tienen los niños. De momento las 4 nos apañamos muy bien con todos los niños, disfrutamos mucho de nuestro trabajo y de lo que conlleva la mañana y me gustaría destacar que desde hace unos años se tuvo ya en cuenta por fin el carácter educativo que tienen las escuelas infantiles. Antes nos considerábamos solo asistencial y por fin se reconoció que además educamos. Además de cubrir necesidades básicas, educamos. Y es desde ahí desde donde parte el trabajo de las educadoras. Es un centro dinamizador de la cultura de local. Y aunque hay muchos periféricos y también hay mucho trabajo en cuestión que se reparten las asociaciones, la Casa de Asociaciones o la Casa de la Música o el teatro, es realmente la Casa de Cultura, pues es lo que decían, un centro dinamizador donde se ubica la biblioteca, las aulas, los talleres, la sala de exposiciones y también el salón de actos donde tiene lugar todo tipo de conciertos, presentación de libros, charlas, conferencias. En el archivo histórico, bueno, pues llevamos unos años dándole vueltas a ver cómo podíamos almacenar, en qué espacio podíamos almacenar y custodiar algunos elementos de gran tamaño como son los legajos. Pues bueno, estuvimos viendo diferentes posibilidades y al final optamos por la adquisición de una caja de archivos horizontales, que es un archivo de grandes dimensiones, que nos va a permitir poder almacenar en unas condiciones idóneas todos los legajos que tenemos del archivo histórico para que permanezcan sin necesidad de estar doblados, en perfecto estado de conservación y a su vez poder almacenar también todo el archivo que tenemos en Casa de Cultura en lo referente a fotografías, a cartelería y demás. Normalmente las adquisiciones se suelen hacer mensuales o depende de las novedades que haya que tengan más tirón para el público. Entonces, normalmente casi todos los meses o mes y algo traemos por lo menos 4 o 5 títulos, depende también
de las publicaciones. Sabes que hay veces que se publican más que otras. También atendemos desideratas. Si, por ejemplo, piden un libro que es de actualidad o no es de actualidad, pero es una obra literaria importante y la tenemos desfasada o la tenemos mal, procuramos restituir ese libro. En este conservatorio este año hay matriculados alrededor de 400 alumnos. Abarca toda la comarca de la Mancha Centro, lo que son las poblaciones colindantes de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana. Y bueno, damos cobertura pues a esta comarca que tiene una tradición musical bastante arraigada, y dentro de esos 400 alumnos pues vienen un tercio de esos 400 alumnos vienen de poblaciones colindantes. En principio, un alumno tipo, quiero decir, entra en el conservatorio sin necesidad de tener ningún conocimiento musical. De hecho, las pruebas de grado elemental son pruebas que se hacen con una tipología especial en la cual los chicos no tienen por qué saber ningún conocimiento musical. Entonces, estos alumnos entran y entran con una carga lectiva que se va a mantener prácticamente durante todo el grado elemental, que son 2 horas de lenguaje musical, 1 hora de colectiva y 1 hora de instrumento. ¿De acuerdo? Es sobre todo para los 2 primeros años. Luego, en el tercero y cuarto curso de las enseñanzas elementales, lo único que se añade es que la colectiva de esas de prácticamente todas las especialidades menos el piano pasan a ser orquestas o bandas. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues los chicos empiezan ya un poco a integrarse en lo que van a ser realmente las grandes formaciones de las enseñanzas profesionales. Entonces, bueno, pues esta etapa del elemental es, por así decirlo, una etapa formativa en la cual los chicos ya empiezan a ver realmente si les gusta la música o no. Es decir, hay muchos chicos que, por ejemplo, les gusta la música, pero de una manera un poco más como un hobby. Y es cierto que al cabo de los años pesan mucho la carga lectiva. Quiero decir que la carga lectiva de 4 o 5 horas en el conservatorio, que puede ser en 3 o 4 días de la semana, a muchos les quita pues de poder ir al fútbol, de poder ir al inglés. Quiero decir que empiezan los chicos un poco a ver un poco si es realmente el instrumento que han elegido o la carrera que han elegido, si lo quieren seguir desarrollando en el futuro. Entonces, al cabo del grado elemental, pues hay chicos que definitivamente pues lo dejan, han tenido su formación y continúan su formación de una manera más menos profesional o más amateur, pero bueno, quiero decir, con un cierto nivel, que la pueden continuar pues en sus localidades de origen, en las bandas municipales, ¿de acuerdo? Van ya con una formación muy buena, con lo cual, bueno, pues sube mucho el nivel de las bandas donde estén, donde se integren. Y los alumnos que continúan hacen una prueba de acceso a las enseñanzas profesionales en las mismas condiciones que cualquier alumno que venga de fuera. Quiero decir que una vez que los alumnos aprueban el cuarto de elemental, quedan fuera del conservatorio y se presentan en una prueba de acceso a profesional como cualquier alumno. Como es nuestro idioma, en mi caso yo soy estadounidense y desde mi nacimiento yo sé cómo pronunciar, cómo es el idioma, lo he vivido. Entonces, a la hora de enseñar mi pronunciación o pronunciación de algún nativo, pues es más, quizás más preciso o puede aportar otro vocabulario que es más de nuestra experiencia de vivir nuestro idioma. Yo creo que también trabajando con alumnos pequeños, como son esponjas, realmente absorben la pronunciación correcta. Nunca es tarde para aprender. Este año tenemos gente hasta 66 años aprendiendo, así que nunca es tarde. Hay que meter sin miedo y de verdad es cualquier persona puede aprender un idioma. Y sobre Cámara de Criptana, de verdad tenemos mucha suerte que ahora tenemos al menos 3 sitios, 3 buenos sitios, y cada uno pues puede elegir el horario que te venga bien, el tipo de clase y el tipo de profesorado que necesita. Ofrecemos cursos pues de la última etapa de primaria, ESO, bachillerato y los adultos, por supuesto.
gente necesita inglés para varios motivos. Puede ser por simplemente avanzar y hablar inglés. Y como ahora pues hemos visto, tenemos mucha moda en los exámenes y sacar los títulos. Entonces aquí, pues, como he dicho, lo más importante es que ponemos al alumno en el grupo adecuado. Tenemos grupos para los exámenes, grupos para hablar, grupos para escuchar, y que cada uno va en su grupo que necesita. Y yo siempre les digo que aprender idiomas es como una carrera de fondo, es como si tú quieres correr una maratón, ¿no? Y bueno, pues tienes que ir paso a paso y entrenándote. Entonces, nosotros, los profesores del centro, somos, por así decirlo, como sus entrenadores personales y ponemos a su disposición todos los recursos y consejos para que vayan aprendiendo de una forma progresiva. Ahora ya contamos con 5 aulas. Tenemos en plantilla, me parece que son 8 profesores de inglés, yo incluida, un profesor de alemán y ahora vamos a incorporar también francés, porque hemos tenido bastante demanda. Trabajamos todos casi a tiempo completo por las tardes, porque aparte también tenemos un mini proyecto que nos ha surgido en Alcázar para preparar extraescolares en un colegio para Cambridge, y bueno, pues entre todos nos apañamos, por así decirlo. Y el mes de noviembre en nuestra localidad viene marcado por la celebración de enoturismo. Precisamente también este año hemos tenido 4 especiales en los cuales hemos conocido más acerca de la cultura del vino, contando para ello con los distintos bodegueros y cooperativistas de nuestra localidad, así como profesionales relacionados con el tema de la viticultura. Enoturismo, como digo, ocupó la parte fundamental del mes de noviembre aquí en Puerta Abierta. A entender de vinos. La primera clasificación que debemos hacer de los vinos es la más sencilla. Los vinos existen vinos blancos, vinos tintos o vinos rosados. Los vinos blancos empezamos a mentir. Los enólogos decimos o complicamos mucho el vocabulario. Empezamos hablando de un vino blanco cuando realmente es amarillo o verdoso. Pero bueno, eso pasa lo mismo con las uvas blancas, que no son blancas como tales, sino son amarillentas. Los vinos tintos, que forman parte, tiene una gama de colores que van desde el rubí al púrpura, bueno, pues lo que hace es una diferencia con los vinos blancos, en la cual los ollejos forman parte del contacto con el mosto, que son los que van a proporcionar esos colores, ¿no? Al final lo de la aportación son de los taninos. Y los vinos rosados, que puede ser un producto intermedio entre los vinos tintos, es decir, tienen contacto con los ollejos de unas horas. Los vinos tintos sabemos que pueden estar semanas o varios días para extraer ese color. Entonces, cuando solo se forman unas cuantas horas y volvemos a fermentar como un vino blanco, tenemos un color rosado. El Consejo Regulador es el organismo que gestiona las denominaciones de origen, pues básicamente en toda la zona de Europa. Es un modelo, la denominación de origen que se crea en Francia y se exporta al resto de países. Y viene a ser en los productos agroalimentarios en Europa, sobre todo en la Europa del Sur, lo que básicamente garantiza la calidad de los productos y también sirve, por una parte, da una indicación del origen y por otra parte supone una certificación de calidad. En el caso de Castilla-La Mancha, desde que se salió la ley de 2007, los consejos reguladores, por así decirlo, tuvieron la opción de convertirse en asociación de productores o convertirse en asociaciones interprofesionales. En el caso de la denominación de origen La Mancha, se convirtió en una asociación interprofesional. Saborea Cristana ofrece una gran variedad de vinos,
La mayoría de sus vinos son locales, de Campos de Criptana. Aquí podemos aconsejar a los clientes que nos visiten qué tipo de vinos llevarse, si les gustan blancos, tintos, para maridarlos con las comidas que ellos prefieran. Porque en la bodega, a la entrada, tenemos distribuido lo que son vinos tintos, lo que son vinos blancos, y al final acabamos con rosado y cavas y espumosos. Y lo que es el primer módulo, lo que es la misma entrada de la bodega, están los vinos regionales, porque son vinos regionales, los vinos tintos. Y después hay otra serie de vinos destacados en la zona como producto local, que lo tenemos aquí en la derecha. Bueno, pues una vez aquí en el restaurante, como sumiller, me gustaría haceros la demostración de servicio, pero un servicio real ante el cliente, lo que hacemos día a día los sumilleres. En este caso, yo miraría la comanda que ya ha tomado el maître y procedería a recomendar un vino si no quieren la carta de vinos. En este caso, buenas noches. ¿Vais a querer la carta de vinos o puedo recomendar yo? Bien, pues en este caso, como es una cena de picoteo, algo informal, yo recomendaría un vino espumoso, un blanco espumoso, Viña Cantillos, de aquí de Campo de Criptana, un monovarietal de Eiren, semiseco, con un poquito de azúcar, que sea más viable y para llevar bien para toda la comida. ¿Les parece bien? Y con diciembre llegaron las fiestas navideñas y los tres programas que tuvimos este año en la temporada fueron relacionados con ello. El primero relacionado con la solidaridad y la acción caritativa, haciendo un especial en Cáritas con motivo de los 50 años de Cáritas Diocesana. Y los dos siguientes, uno relacionado con la decoración navideña, en donde contamos con la colaboración de Cerezo y El Portón, y otro con los menús navideños, donde los restaurantes Piccolo, Musas y Atila nos hicieron dos menús, uno para Nochebuena y otro para Nochevieja. Lo recordamos. La Iglesia siempre ha favorecido a los más necesitados, ¿no?, desde su fundación hasta ahora. Pero se hacía antiguamente a través del ayuntamiento, de común acuerdo aquí en nuestro pueblo. Me refiero, en combinación con la parroquia, y sufragaba de los gastos el municipio, y luego la iglesia, la parroquia, repartía todo ello a los más necesitados del pueblo. Fue el cambio, digamos, de la Cáritas solo asistencial a la Cáritas asistencial y con seguimiento, digamos que cuidando un poco lo social. Y empezaron a formar parte de aquella dirección en cuanto al seguimiento trabajadores sociales. Entraron trabajadores sociales contratados por Cáritas y en concreto por el arciprestado, ¿eh? Y trabajaban en todos ellos.
y la verdad es que la convivencia entre jóvenes y mayores, porque era un grupo un tanto, pues era bastante buena. También había un grupo de infancia, todo eso porque se demandó, eran los fines de semana, había una demanda de unos niños que llegaban los fines de semana y no se sabía qué hacer. Entonces, pues un grupo de jóvenes que había y, bueno, pues hacían actividades y cosas el sábado por la tarde. Teniendo en cuenta, muy en cuenta, la formación de los voluntarios, porque si bien es verdad que se ha notado mucho el trabajo de los trabajadores, era necesario, es necesario. Caritas es una organización de voluntarios y sin los voluntarios no tendría sentido. Y entonces los voluntarios, cuanto más formados estén, mejor. Personas que pensabas que nunca iban a pasar por aquí, que las ves, y es verdad que ellas vienen, pues, cohibidas, pero nosotras, al recibirlas, no creas que estamos, que también nos cuesta. El grupo de familias, pues bueno, ya lo tiene un poquito más asimilado, lo va aceptando, pero sí es verdad que hay personas que pasan, que no, luego inmigrantes hay muchísimos, muchos. Luego dice gente, es que no vienen a Caritas nada más que inmigrantes. No. Por ejemplo, otra cosa que está muy bien es una simple boa. Boa blanca cortada, con la que tenemos simulamos como si fuese nieve. Otra cosa, por ejemplo, como hemos dicho antes, de flor o estos son varas de bolitas. Se puede adquirir una vara de una bola, ir cortando ramas y luego ir en este árbol. Es que como tenemos estas flores no quedaría bien ir metiendo. Es un poco lo básico, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a adornar un poquito el centro de la mesa. Como veréis, aquí hemos mezclado también y hemos puesto un candelabro un poco más antiguo y un jarrón más modernito. Para darle un toque navideño, pues le vamos a poner unas hojitas brillantes, unas ramitas. ¿Veis qué monas? Que esto ya nos va a dar totalmente el toque de fiesta. Y le ponemos un toquecito de la misma flor que hemos puesto en la servilleta. Y ya le damos un poquito de profundidad. También podemos hacer lo siguiente. Las bolas del árbol no solamente sirven para el árbol. Las podemos poner para el centro de la mesa. ¿Veis estas bolas que son para colgar? Pero nadie nos obliga a colgarlas en el árbol, así que podemos utilizarlas para un centro de mesa. All I'll give you here. The meaning of me is something to pursue. You think I'm a saint? It's in your pretty hair, stretched out like a singer. I love you today. Catch another dream now. We can find.
Y como ya saben, Puerta Abierta también es un programa abierto a todos ustedes. Hemos realizado también algunas visitas a lo largo del año a diferentes lugares para llevarles pues la actividad que desde allí se desarrolla. Uno de ellos fue la visita al matadero municipal, haciéndola coincidir con la aventura de la matanza tradicional, donde también tuvo lugar esa molienda histórica de los tres molinos históricos que hay en nuestra sierra. También visitamos el tanatorio de nuestro municipio, haciéndolo coincidir con ese especial difuntos que tenía lugar a finales de octubre, principios de noviembre. Y finalmente, otra de las visitas fue a uno de nuestros artistas más conocidos en estos momentos, Chema Teno, a su taller situado en la carretera y también a una de las casas que está próximas a donde nos encontramos, esa cueva de Mambrino. Lo recordamos. The money's on your hip now. Need to take another trip down. Protect all mothers for they lay on the path. I can deal with the lovers, always dealt with the dreams. But I've never known what reality means. Cause you're the sweetest thing, sweetest thing I've waited for. Look how, sing what
Bien, señores, pues punto y final a este primer especial, a este primer resumen de la temporada de Puerta Abierta. La semana que viene volvemos, regresamos con muchas más cosas, entre ellas pues los especiales que realizamos en Cuaresma, los que tuvieron lugar con motivo de las celebraciones del Día del Libro, así como los finales de curso que hemos vivido de asociaciones tales como Antares o Las Amas de Casa. Todo esto en el especial de la semana que viene. Nos vemos.